Vaya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé, creo que algo entra. Mamma mía. Hostia. Mi ay, ay, ay. Ay, como otro de mal, Yo me muero, Yo ya no me levanto. Yo también. Ay, ay, ay. Son pelotas. Ay, madre. Joder. Tengo algo todavía. Al menos estamos todos aquí. No, falta mi hija. Falta mi hija. Hostia, pues. Hemos sobrevivido todos menos tu hija. Si lo pierdo, un 80% del resultado. Llamamos un taxi. Sí, pues a ver con qué teléfono. ¿Y mandarina? Hostia, es verdad. Pues vamos a algún sitio. Pero sí, vamos a esperar a ver si viene. Ahí sea, ¿no? Igual hay un señor por aquí, pero igual mi hija está viva. Ah, bueno, sí, eso sí que es verdad. Ah, vaya. Escucha, vamos a hablar con aquí, a ver si tiene. Mejor pregunto yo, que no voy en pelota. Oye, compi, ¿no te das un teléfono que me puedas dar un segundo? Sí, hombre. Valeria, ¿eh? ¿El qué pasa? Que yo no tengo el número de Valeria. Vale, no pasa nada. Llámala si quieres. No va. Bueno, tú así lo has tenido, buen hombre, cuando acabes. Sí, sí, un segundo. Gracias, señor, ¿eh? Nada, hombre, aquí hay rivales entre todos. Sí, sí, Aicea no contesta, o sea que yo la esperaría allí, a ver. Y una cosa, ¿y por qué no aprovechamos? Porque tal vez ella tiene que esperar un ratito. Intentamos conseguir el teléfono o algo, ¿no? Sí, sí, ahí. ¿Hay teléfono? Ah, no, pero teléfono, porque decir... Aicea no contesta. Pero no contesta. No me jodas, me espera, espera. Vamos al edificio este de aquí al lado. Sí, pero no molestaré a los muertos. No contesta. No. Will. No, Valeria no contesta. ¿Y Aicea? Aicea no sé si le tengo... A ver... No, no le tengo. Te dejo el teléfono que no me ha dejado el caballero. Déjamelo, déjamelo. Sí, sí, llamará. Ahora no se preocupe. Voy a llamar. Vale, gracias. Buen hombre. Pasa lo mismo a mi niña. Sí, joder. A Valeria igual, seguro. No sé dónde está Eli. Han querido buscarnos y... Ah. Les habrá pasado lo mismo. Claro. No tienes nada, ninguna pertenencia que te haya quedado.
No, no tengo nada. No sé dónde ha ido Eli. Y Rocco. Por... no lo sé. Ay, joder. A esperar. A ver si ven a buscarla. Buen cumpleaños. ¿Eh? Muy buen cumpleaños, ¿eh? Mejor sí, que el tuyo. Hombre, sí. Hombre, sí. Bueno, el mío no estuvo mal tampoco, ¿eh? Ya. Es que nos tiramos, no nos matamos en el acantilado y nos matamos aquí. De otra manera. Ya. Ya no sé qué ha pasado, qué ha pasado. Ni idea, no sé. Pero, a ver, yo sé que teniendo el agua que hemos hecho, nos hemos ahogado. Son puro cojones. Nos ha pasado. Estamos en bañador. Sí, yo sé. Algo ha pasado. Yo recuerdo que íbamos en las motos de agua y no sé. Sí. Mucha velocidad, muchas olas. Rompe olas y todo. Oh. Al menos lo podemos contar. Ya. Yeah. A esperar, toca. A esperar. Mi niño, está aquí. Ya la tengo, ya la tengo, por lo menos. Oh, ya está. Ahora ya la tengo, por lo menos. ¿Estás bien? ¿Val? ¿Mandarina? Pues no mucho. ¿Qué ha pasado? Que no me puedo levantar. No te puedes levantar, espera. Ah, sí, ya está. No necesitamos rancho. Venga, voy a cerrar la puerta. No, a ver. A ver. ¿Puedes conmigo? Sí, puedo contigo, creo. ¿Quieres que te coja? No, quiero que me cure. Es que tengo hambre, sed, tengo todo. Pero no te has... Todavía no, estoy... ebullición. Ah. Me encanta. Pues, la ebullición, ¿sí? Digo. Sí, quiero decir que...
Si me quieres coger la... Que no, que te calles. Si me que te quiero que quieres te calles. Coger la mano. No me vayas a coger. Bájame el vestido, anda, que se me ha subido por un lado. Sí. ¿Mejor? No, ahora no me hago es con la almohada. Es que me faltaba. ¿El qué? ¿Qué es esto? Mira, una tiesa. Que me estoy ahogando con la almohada. Que me estoy ahogando con la almohada. No. ¿Qué me la quitan encima, coño? Hey. pero dame algo de comer, por Dios, y de beber. No tenemos nada ni de comer ni de beber. No, vale, pues entonces, ¿qué hacemos conmigo? Joder. No sé ha curado. Que me muera otra vez, 7 veces. Definitivo. Mira, ahora me está poniendo el culo. Aprovecha, me voy. Vaya tela. ¿Eh? Soy el doctor Will. Me faltan unos cuantos segundos. Dar al músculo, No le puedo dar a ningún músculo porque... No. Porque me voy sin comida, cariño. No, ya que he perdido el móvil. No la toques. Déjala que se recupere 100%. Me faltan un... Joder. Roman, tío. Te estoy comiendo el culo, ¿eh? En este sentido. O sea... ¿Pero cómo vas el culo? No, pues no me lo pongas en la cara. ¿Ves? Ahora por lo menos respira. Sí, respiro. Respiro los cojones, respiro. O sea, me quedan todavía 120 segundos. No os digo más. Ole. Sí, hala, ole. Ole, ya vas a tirar al suelo. Me cago en tu puta vida. Déjala, Roman, déjala. A ver cómo me subo yo a la camilla ahora. Tranquila, saldremos de esta. Ya, saldremos de esta. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás vomitando? ¿Qué te pasa? No vomites. Hola, soy el doctor Campbell. Voy está a vomitando, el doctor Campbell está vomitando aquí el Will, que casi me echa la pota encima. No te digo más. Vamos a hacerle una colonoscopia. No. Oh, yeah. Cabalga. Cabalga. Dale. Corre como el viento, perdigón. O sea, no tengo otra vez. Dos veces seguidas. ¿Qué cojones? O sea, no te soportes ese bañador morado. Cámbiatelo. Póntelo un rojo. Si no puedes con Will, ya, yo no puedo con mi vida, que me están ahogando con la. Pero otra vez. Otra vez me están ahogando con la almohada. ¿No lo ves que la tengo encima de la cara? Sí. Ten cuidado. ¡Hala! Que no, que tengo mucha hambre. No, déjame ahí, cabrón. Que tengo mucha hambre. Pero que no... ¿Qué te vas a ahogar? ¿Qué te vas a ahogar? Te odio, tío. Hombre, que me muero. Ya verás tú cómo me muero otra vez aquí. Menos mal que estoy aquí medio muerta. Mírale, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco. Ahora ya nos quedamos. Ay, que me duele. Ay. Lo que dices es que me pesa el culo. Coño, que no soy yo, que eres tú. Pero si yo no estoy haciendo nada, mira tú. No, yo sí que no hago nada. Estoy volando. Ay, Dios. No. La baila. Mira. Esa, otra vez me toca pulsar. Cago en mi vida. Cago en todo. Esperadme aquí que os vais a cagar. Es que vais a flipar. Ay.
Vale, por lo menos ya todo, vale, sí, ya todo ha sido confiscado, todo lo que tú quieras. Venga, déjame aquí. ¿Pero quién me está cogiendo en brazos? No, Roman, suéltame. Que esté soltado, te lo juro. Tira al suelo. ¿Juro? Sí. Al suelo, anda. A ver, a ver. Al suelo. Sí. Ahí estás. Ay. Oye, ¿van a venir a por nosotros o qué? No lo sé. Se ha ido él y Rocco y... Ay, es que me duele la vida. A ver. Ay. ¿Pero tú por qué vas en calzoncillos, cariño? No sé. Quiero irme a casa ya. Vestir. No, o te desnudo del todo o te vistes. No, que no me puedo vestir, que nos hemos caído ahí. Ya, tengo una tiesa, tengo una tiesa. Una tiesa. ¿Te desnudo del todo? No. No, que tiene que venir alguien a por nosotros. Hay que conseguir un... Ya, pero... Espera, que está Medilla ahí tirada, la pobre. Un taxi o algo. O hacemos stop o algo. Autostop o algo de eso. Roman. O sea, Roman. Dime. Roman Lala, te voy a llamar. No movimientos con mí. Pero es que el tío lleva chanclas, el hijo de la gran puta, y mi niño va descalzo. ¿Qué modo de calder? Así está, mira, para que se anime. Anímate, anda. No, o sea, deja a Will. Estoy un poco mareado, he bebido muchísima agua. Ya, muchísimo. No sé si he comido atún o algo. Estás descalzo y te habrá entrado el frío por los pies, cariño. Y atún, he comido atún. ¡Ay! ¡Ay, que no me ha cogido! ¡Joder! ¡Otra vez! Pero déjame en paz. Pero que lo estoy intentando. Joder. Pero déjame. Otra vez. Ahora. Vamos a ver quién hay ahí, anda. Mi niña. Saldremos de esta, Aitea. Mi niña, la que estaba preocupada por Roman. A ver. ¿Tú sabes que el tío lleva chanclas y los demás vamos descalzos? El hijo de la gran puta. ¿Sabes? Tú también. No, tú vas con zapatas. No, yo voy con zapatillas, pero porque yo soy más chula que nada. Tengo una tía. Buenos días. Hola, Eli. Hola. Mira, el tío hijo de la gran puta este que quema con chanclas y los demás vamos descalzos, ¿sabes? ¿Habéis conseguido algún coche o algo? Sí, tenemos dos motos. Bueno, tenemos una moto y media, porque la mía es de urgencias. ¿Qué pasa, loco? ¿Moto y media? ¿Urgencias? ¿Qué es una moto y media? A ver, cariño. La tía una. Claro, ¿qué hago con mi niña? ¿Pero qué le pasa? No. Pues que está mareada, le pasa, que le faltará tiempo para recuperarse. Yo creo. Claro, porque me pasa a mí lo mismo. Estaba aquí tumbada, pero he tenido que tener mi tiempo. Oye, ¿por qué no te veo bailando? Tú estabas bailando. ¿No me ves, cariño? No, no te veo nunca. ¿En serio? A ver. Te he visto antes, pero. ¿Ahora me ves? No. Joder, nena, pues ya no te pienso pegar. Porque antes te he pegado y no ha valido de nada. ¡Ay! Vaya. No, o sea, ves sus sombras, ¿sabes? ¿Ya te ha cogido en brazos? Ay. ¿Quién está vomitando? Oye. Pues Eli, ¿cómo no va a vomitar si le ha puesto la tripa para abajo? Eli, ¿está bien? No. La va el eso es el baile. ¡Oye, vaya! ¡Hala! Eli, ¿me ves ahora? No. Yo creo que es a lo mejor de los... Pero ahora ya lo bailáis. Yo creo que bailáis. ¿Cómo vamos a bailar? ¿Pero cómo vamos a...? ¿Qué es esto, Roman? Roman. Ahora. Ahora sí que bailo. Ahora sí que bailo. La motocicleta. Roman, joder. Dime. Tío. ¿Ojo? No, otra vez no, por favor. Perdón, gracias. No, mejor, gracias. ¡Eh! Vamos, Aitea. Hostia, cómo pesas. Hacia la luz. Hostia, cómo pesa el Roman, tío. No, hacia la luz, no, hacia la... Culo, sí, bueno, hacia la luz. Hacia la luz. Sí, no, creo que deja, está viva, deja que un poquito le vuela el pelo. Sí, hacia la luz. Y casualmente encima de la teta. Bueno, ¿eh? Will. Dime. Sí.
Sí. ¿Estás bien? ¡Hostia! Ahí despierta. Sí, estoy bien, claro. Sí, sí, porque estás medio vomitando. Bueno, has tragado demasiado. ¿Has tragado agua? He tragado muchísimo. Ya está mejor. Yo también he tragado mucho, ¿eh? Vaya viaje tú. Yo te digo. Yo también he tragado. Pero hemos tragado. Hemos caído. Hemos, hemos tragado. Sí, oye, menuda fiesta aquí en el hospital. Yo ya no bebo agua en dos meses. ¿En dos meses? Ahora mismo la garganta la tengo. Se recomienda un litro al día de agua. Pues mira, sí, pues hemos bebido ya días. Tenemos el cupo. Pero, sí, sí. Pero el único que vas desnudo eres tú, mi amor, ¿eh? Ya te digo. Sí, la verdad es que oye, sí. Bueno, no pasa nada. Habrá que llamar un taxi. Te voy a ir. Bueno, un par de sí, taxis. Sí, que tenga mejor. Puto teléfono, no te jode, porque yo no tengo nada. A ver, ¿podría poner subirme a alguien a la espalda, sentarse? Yo no tengo ni mierda a las tripas. Sí, eso sí. Pues vamos andando, venga. No, no, que ya he ido yo andando, melón. Pero que yo me he andado hasta la playa antes. A ver, a mí no me importa ir así. No me jodas, tío. Y el teléfono. Escucha, pues yo me voy hasta donde la tienda de teléfonos. Pues vamos. Ay, 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 maricón. Ay, 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 que me duelen los pies. Ay, maricón. Quill. Cuidado. Quill, los pies. Ay, ay, ay. Que sea. Bueno, eso, eso es. Ay, 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 ay. Venga, tractores, cosechadores. Ay, 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 ay. Tractores. Vamos a por las demás motos, vamos a por las demás motos. Ahora, por lo menos traeros unos teléfonos. Vale, sí. No, pero espera, yo me tengo que llevar a alguien más. Yo me tengo que llevar a alguien más. ¿Quién tiene el coche? Es tuyo el coche. ¿Qué coche? Tía, pues dame uno. Pues eso dame estaría uno. Bien. Yo coche tengo, pero está en el tequila. No, ¿cuál es el coche que está? No, ¿cuál es el coche que está en el otro sitio? Oh, no sé. El del rollo. ¿De quién es el coche rollo? ¿Tú qué has venido? Yo vine en burra. No te veo, pero voy a intentarlo. ¿En coche? No, en burra, en moto. En Maggie. ¿De quién es la moto? ¿De quién es la moto? Mía. Baja, baja. Pues vamos en tu moto, vamos en tu moto. Sube, espérate. Te llevo tu... Pero, gracias, guapa. ¿Pero qué hacéis, chicos? Pero esperaros, que esta moto no es nuestra. Que no es nuestra. No, es mía, es mía, es mía. Es suya, es suya. Súbete, ahora venimos. Claro, claro. ¿En serio? Sí, es ¿Te Román? ¿No te gusta? Voy, voy, voy. Sí, 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 me gusta. Es que pensé que la estaba llevo encima. Voy a por mi moto, Val. Nos van a parar, espérate que... A ver si... Nos van a parar, nos van a quitar todo, nos van a saltar. Se van a llevar hasta los dientes. Sí, la verdad, esta es una situación un poco rara, pero bueno. Tú estás sentado ahí detrás, dame tu chato, La moto, ¿dónde la dejé? La dejé. Tiene que estar cerca de donde quedamos. Claro, debería ser en el. Yo estoy yendo al pier. Sí, sí, allí tiene que estar. En algún aparcamiento. Sí. Puede ser. Me llama Eli. Te tengo aquí en la espalda. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya quieres grabar este en pelotas. Bueno, vale, pues estoy esperándote. Vuelvo de bien, joder. Qué graciosa es. Vuelvo, vuelvo. A ver, ¿dónde está esto? Mira aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde está? Estamos muy bien, estamos aquí apretaditos. No le veo. Ay, madre, no lo veo. Vamos, lo vas. Mira, te has librado. Vale, entonces te suben a haber aparcado aquí dentro. Sí, por aquí tiene... A ver... Tiene que estar por aquí. Es la moto, es la tuya. No... Me han quitado la moto, ¿qué? La dejé por aquí. Te han quitado la moto. Sí... A ver... Toma, vaya. ¿Dónde tienes...? Bueno, podemos ir al depósito. Oye, tengo la moto un poco rota, ¿eh? Sí, ¿y yo dónde dejé la moto? Rota. Joder...
voy, ves que estoy viendo ahí detrás. Pero sí hay que me accidente en tráfico. Sí, a ver, bájame que voy a por la ropa. Por lo menos. Sí, al menos un poquito de pelotazo. Ya, ya puedes subir. ¿No están mis pantalones? ¿La tienes? O sea, no, y no están mis pantalones. Pues nada, muchacho. Voy a ver si está por aquí, espera. Está. No está, no está, se la han llevado. Sí, sí. Se han llevado mi moto. Pues nada, yo me voy. Cuídense mucho. Venga. Buena. Venga, hasta luego. Vamos a hacer una paradita al mecánico. Eli, que voy sin pantalones. Ah, bueno, sí, te llevo una a ti. ¿Y Val? Y de paso, están en el hospital. Ah, vale. Bueno, te llevo ahí y me voy para el mecánico. Vale. Ahí, bueno. Ahora que encuentre yo mis pantalones aquí. Pues me voy de gym, así luego voy. Vale, pues estos. Me quedan un poquito ahí. Buen cumpleaños, ¿eh, Eli? Sí, ¿eh? ¿No sabías cómo acabar con tu... su jefe? Pero si yo no he sido. Ya. ¿Ha sido tu novia? Ah, sí. ¿Ha sido ella? No sé. No, llame mi novia, que me da como así como... uf. ¿Por qué? Palabras muy fuertes, muy tochas. Tu novia, tu pareja, tu... Bueno, pues vale. Sí, mejor. Mi madre diría que hago mejor pareja contigo. ¿Eh? ¿Eh?
¿Qué? Estamos llegando. Ay. Ay, ya tengo mi ropa, pero no tengo mi moto. ¿Y dónde está tu moto? Yo me voy al mecánico y luego a dormir, muchachos. Oh, vale, ah, vale. ¿Y eso qué era de gratis? No, estaba señalando. Ah, muy bien. Porque señalo un poco. ¿Qué, te vienes conmigo? No, tengo mi moto ahí. Hola, muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Venga, mañana. Hasta luego. Cuídate, ¿eh? Venga, hasta luego. El coche lo tengo en el Yellow. Vamos andando, que ya cojo yo mi coche, que lo tengo más cerca que tú. Pues nada, vamos. Venga, hasta luego. Voy a mirar a ver dónde cojones está. No mal que tengo móvil. ¿Y cómo tienes tu móvil? ¿Por qué? Me lo ha dado tu amiga. Sí. ¿Ah, sí? Ah, ¿y te lo ha dado a ti? ¿Vosotros vamos a ir a comprar? ¿Vosotros? Vamos a ver si cogemos un coche, una moto, un algo que podamos ir más rápido que andando. No me atropelles, cabrón. Vale, vamos a hacer unas compras. Después venimos a por vosotros. Venga, anda. Venga. Hasta luego. A ver. Yo, mira, yo... Otra más así, no. O sea, yo ya te tengo no, que... No, otra vas así, perdona. Follar y ya está. Porque es que si no, me voy a morir y no, lo cato. Venga, vámonos. Vamos a por tu coche. ¿Te llevo? ¿Cómo me vas a llevar? Joder. Bueno, a lo mejor tengo alguna en el garaje. Espera. Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que... ¿Estás vomitando? No, que no, no vomito. Es como que... No tengo... vomites, man. Que tengo como arcadas, o sea, del agua. Muchas veces. Vale, pues... Eso me da asco, ¿eh? No sepas. ¿El qué? Que me vomites en el... Ah, lo de las arcadas. Sí. ¿Por tu parte? Por la tuya, porque yo no he hecho ninguna arcada. No, no, es el agua. Que he bebido muchísimo agua. Ah, yo también. ¿Tú sabes que hay que beber al día un litro o dos? Dos. Pues, ¿sabes lo que he bebido yo? Dos en cinco minutos. Yo ya no bebo agua en 2 meses. Ya, a mí me ha valido también para todo el verano. Ya. Yeah. Verdad. Perdón. Es que no lo hagas más. Joder. Ya, es que... ¿Quieres ponerme? ¿El qué? No, pues eso. ¿Sintonizar? Te digo que sí. Sí, quiero. Sí, a todo. Y a todo lo que me preguntes, bueno, sí. Sí, a todo, ven aquí. Ahora, a ti se te levanta la barrera y yo me la tengo que saltar. A mí se me levanta la barrera, sí. ¿Por aquí? Sí. Ay. Aquí no era. Pero... Mira, a ver si tienes algo ahí. Yo qué sé. ¿Tengo un lío? ¿Dónde se cogen aquí? No, allí, ¿no? Ah, sí, vale. En recepción. La llave está en recepción. Que te voy a recepcionar. Madre mía. Ah, madre sí. Que te parió. ¿Está en mi moto? Pues vente, vamos a comisaría. Ahí hay cerca. ¿Qué? ¿Qué hay cerca? No pienso ir a comisaría. No, no, comisaría no. ¿Depósito? Al depósito, sí. Está cerca, ¿no? ¿Estás andando? Llamo un taxi. Ah, sí, ¿tienes teléfono? Claro. ¿Llama? Claro. ¿Qué nos, y nos, dónde nos dejan? Nosotros le digamos. En el hielo. Ya, ya, ya lo sé, pero que... Joder, ¿qué sitio quieres? A partir del hielo ya nos apañamos ahí.
porque ya tengo yo mi 4x4. Clyde. ¿En el hielo? Ahí sí. No hay nada. Ya, pero a lo mejor arriba. Ya, ya verás tú. Pero no pienso abrir, ¿eh? Sí, que me dejas ahí sola y yo no pienso subir ahí ya sola. Ya. Es que había una clienta muy pesada. Pesada que te mola. ¿Por? ¿Me has escuchado hablar con ella o qué? ¿Eh? No, ¿por? Ah, no sé. ¿En serio te ha molado? Que no me ha molado, no sé, digo, te no ha molado, sé. Te ha molado no. Porque me has dicho eso. No, claro, no sé. ¿Entonces? Digo, no, porque a lo mejor me has escuchado o lo que sea, digo, no sé, tampoco fui cordial, o sea, tú sabes cómo somos los camareros, ya, fui que cordial, sin paquín, que sin para allá. Ah, que te la querías tirar. Ya. No, que no me la quería tirar. Sí, porque no te ha dejado. ¿Eh? ¿A quién llamas? Hola, buenas. No sé si puedes venir a buscarme a Garaje Central. Si eres tan amable. ¿De Paleto? ¿Tan lejos? Pues que si estás tan lejos, que yo te espero, quiero decir. Vale, pues tengo. Vale, pues esto es. Vale, perfecto. Venga. Perfecto. Hasta ahora. Lo bueno. ¿Quién es? Joder, un puto taxista, coño, estoy llamando a los taxis. Ah, es que como hablas así, hola, ¿quién es? No, tú, conos tú. Estamos ahí atendiendo a tu clienta todavía, cariño. Taxista. No, era a ver si venía más rápido, pero no me ha servido de nada mi voz, ¿sabes? Me comí una mierda, vamos. Yo te lo voy diciendo. Uy, voy enseñando piernas. Sí. Te la voy enseñando a ti, porque el otro no me ve. Ya. Estoy... Me ha dicho que no tiene... Es que me ha dicho. ¿Qué ha dicho? Que casi me parto. ¿Qué ha dicho? Que no tiene nadie más en cola. Y yo como... Sí, ha sido muy gracioso. Porque está trayendo a alguien de Paleto. Me ha dicho que no tiene nadie más en cola. Y yo como... Vale, pero yo no me quería reír con él, ¿sabes? Sí, ya. Como tú, que te ríes con todas. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que soy así de simple? De basiquito. Sí. Basiquísimo. ¿Sí? Que ha sido en calzoncillos todo el rato. ¿Sabes qué me ha pasado? Que he ido a la playa, donde tenía la ropa. Se han llevado los pantalones. Me ha visto él y con las zapatillas solo y con la chaqueta, ¿eh? Y me pregunta, ¿pero qué hace? Digo, ¿que se han llevado mis pantalones? Y ya. Bueno, me ha tenido que llevar a una tienda y tal. Porque no me quería presentar así, porque claro, me llegas a ver solamente con los gallumos, las Converse, la chaqueta, pues... Rocco me cae muy bien. Cada vez se encoge más. Yo me llegaba por la rodilla y ya me llega por el muslo. Sí, no te digo más. Ya lo veo. Pero es que yo creo que hasta no te lo voy a quitar, ¿eh? ¿Eh? No, subo un poquito y ya está. Sí. Hombre, si vas a tardar poco, en verdad, no me quito ni las bragas. No. A ver, no voy a tardar. Suelo durar muchísimo. Ya, pues entonces por eso me las aparto y punto. Claro. Pero no lo digas eso cuando estemos montados en el taxi. Que a ver si va a estar en cola.
Que no, que me he dicho que no tiene nadie más en cola. Ya, cara. Pero que a lo mejor ha llamado. A lo mejor que ha llamado a alguien. Y ya está en cola alguien. Ya. ¿Y qué le digo? ¿Que yo estoy con. No. El vestido no le... encogido? ¿O qué le digo? Sí, a ver. No, no le digas nada. Ya está. Bueno, di lo que quieras, pero. Ya, pues. No sé yo. Por las prisas. Ya. Y hay que pagarle. Se puede pagar. Yo le pago. Pues yo qué sé, coño, que me pase una factura. Sí. Tengo un montón. Sin pagar, quiero decir. Eso es feo. Ahora te la cobran antes de montarte, por cierto. Eso es feo. Para que no les pase eso. Ya. Yeah. Perdón. No, sí. Tranquilo, puedes pasar. Si no, cabes. No. Si es para preguntar si vais, sois vosotros los que llamasteis al taxi. Ah, sí, ¿sí? ¿Eres tú el taxista? No. Ah, ¿y cómo sabes que llamas pero, un taxi? Porque acabo de llamar también. Ah, pues toca esperar a la cola. Estás en sí, cola. Es por saber a dónde vais. Pues vamos a por un coche al depósito. Ah, entonces ¿tú? Nada. No, yo era para que me llevara al casino. Es que me robaron el coche otra vez. Al casino porque tienes un vicio que flipas, ¿no? No, la verdad es que no. Sí, pues si vas al casino sin coche es que tienes vicio. Es a mí no que me engañas, ¿eh? Me lo robaron, la verdad. Y quiero cambiar de coche. Ah, vaya. Pues entonces si, te acercamos o el taxista te acerca antes a ti y luego nos acercamos. Ah, no, a nosotros. Que os acerque. No hay problema. No, si no va a tardar mucho. Si vamos al depósito, pues está aquí a una cuadra, ¿no? Sí. No, no, espero sin problema. Era eso. Gracias. Perfecto. Gracias. A ti. Es un vicioso. No pasaba, no pasaba nada porque si viniese, le lleva, le dejan ¿qué? Ahí y luego vamos nosotros. Bueno, que no, que tiene otros planes. Tú no te metas en la vida de la gente, que es que tú siempre te estás metiendo y luego nos pasa lo que nos pasa. Ah, sí. Ah. Me gustaría saber qué nos ha pasado realmente. Hombre, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos tirado 7 horas en el cumpleaños de tu amiga. Ah, oh, 7. Oh, sí. 7, no. 8. He contado yo 8 y media hora pasada. Ha sido maravilloso. Vale, pues. Pues no sé, como si quieres seguir en el cumpleaños, ya me voy yo por mi coche, amigo. No, sí. Yo ya me quedo contigo. No, yo pues paso, parece que te lo estabas pasando tan bien. Paso la noche contigo, para que puedas dormir, porque, a ver, el disgusto con. Que no hagas. Joder, no hagas eso. Me lleva un disgusto. Que no, no me hables de, no me vuelvas a hablar de agua, ¿eh? Vale. Vale. Pues. Es que me pareces un pececillo. Sí. Mira, ya viene el taxi. Vale, dile tú a dónde vamos. Hola, cariño. Buenas. Buenas. Pues nada, a ver si me puedes llevar ahí al depósito y yo te pago. Vale, ¿y este chico dónde quiere ir? Pues conmigo, con al ella. Depósito. Ah, con vosotros. Pues mira, perfecto. 2 por 1, sí. ¿No? Sí. 2 por 1. ¿Vas a pagar tu chica o...? Yo pago todo, sí. Vale, perfecto. Pues van a ser... 20. Un segundo, lo compruebo. Sí. $20 son. ¿Me ah, puedes pues, decir sí, tú este del banco, si vale? ¿Eh? Tu cuenta del banco, si me lo puedes decir. ¿Que si te la digo yo? Pero, sí, sí, claro. La factura, pero ¿por qué te voy a decir yo mi cuenta? Para realizarte el pago. Pues se lo a Valeria, me llamo. No sé si por ahí te viene, yo qué sé, yo no sé el número de cuenta. ¿No? Bájate y me lo pasas o algo. No sé. ¿O cómo lo haces? ¿O quieres...? Mi nombre de bolsillo, yo qué sé, no sé, me estás pidiendo unas cosas muy no, raras. ¿Tu nombre de bolsillo? ¿Te llamas? O tiene, ¿Valeria? ¿Tienes un nombre? Sí, sí, te llamas Valeria, nombre, vale. De bolsillo que se llama Val y otro entero que es Valeria, no ah, sé. Ajá, sí. Ajá. Ya, yo es que a mis 2 bolsillos los llamo bolsillos, no le llamo a uno. Ya, pero tú, pero entonces, ¿por qué me has dicho eso de que si te digo mi cuenta?
del banco? Porque es que yo no me la sé. No te la sabes, pues mira, te digo cómo mirarlo. A ver, dime el número de cuenta, porque yo no me lo sé. Vamos a ver. ¿Sí te viene ahí o qué? Porque eso es protección de datos, ¿eh? Les voy a denunciar a los del banco. Te voy a avisar. No, no, a mí no me viene. Man. Te ha salido una tarjeta. Pues eso, pues una tarjeta yo te pago. No puedes enviar factura y ya está. Y te pasamos un datáfono, lo que sea, pim. Sí, no, no, el datáfono lo tengo aquí, no se preocupa. Ah, vale, vale. Lo tiene aquí, pero no sé por qué me ha preguntado el número de la cuenta, porque eso es algo muy privado. Que yo sepa. Sí, es algo privado, correcto. Pero claro. Es necesario. ¿Necesario? Para realizar el cargo. Sí, 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 sí. ¿Habéis puesto ustedes la música? Pues no, pues... No. Madre mía, pues la radio está gilipollas. ¿Usted de qué se ríe? A ver, ¿cómo la radio va a estar? A ver, en serio, o sea, la radio está gilipollas, has dicho. O sea, tío, me parece Roman. ¿Cómo te llamas, cariño? Ay. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Yo, Emilio. Emilio, vale, encantada. Yo soy Val, Valeria. Val, Valeria, sí. Sí. Y mi número de cuenta es el pásamela ya y me llevas, o no sé, ¿cómo decirte? ¿Sabes? Sí, no, te, no, ya. No sé, es que te pago en carne, cariño, ya. Es que me da igual. No, no, en carne, no, no. Ah, vale, perfecto. Eso no, no, no. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? No, no arrancamos, ¿no? No, no arrancamos. ¿Pero cómo la hago? Es que no sé qué hacer. Ahí, vale, me la has pasado a mí, pero bueno, no pasa nada. Claro, es que si no es ruleta rusa. Si ella se niega, pues claro, lo paga. Ella no quiere, pues pagas tú. Claro. Listo, venga, adelante. Pues sí, buen truco. Ya, pero vale. Espérate, pero que tengamos un coche allí. ¿Y lo que nos hemos reído o qué? Vale, sí, si no tenemos coche ahí, ¿se puede esperar usted, claro, amablemente? No, no se preocupe. Hasta un año. No, ¿se puede esperar un año? No, no, no se me puede esperar un año, pero ya te digo, bueno, yo que me espero siempre. Ah, vale. Ah, sí, sí que va a estar mi moto, yo creo. Vez. Va a estar mi moto. ¿Qué pasa? A ver, yo creo que algo tendré allí en algún momento. ¿Y yo? Pero ¿qué te pasa? Tu risa es demasiado contagiosa. Perdón. Pues que he bebido, yo que sé, que he bebido agua del mar, cariño. Es lo que me... Sí, agua del mar. O sea, sí, bebe agua de del mar, agua del la que mar me limpio y yo pones la oreja. Como... ¿No te... Que no, en serio, que será agua del mar. Sí, agua del mar. Te he dicho que no hables de agua. Pero, joder, es que... ¿Pero qué te pasa a vosotros? Pues que hemos bebido agua de mar, que nos hemos ahogado en el hospital. Agua metálica. Sí, bueno, no sé si es metálica. Espérate, tú no te vayas, cariño. Vale, ahora soy cariño y luego me vacilan, ¿eh? No, bueno, te lo digo con todo el cariño, en verdad. Vale. Y yo igual, Valeria, con todo el cariño. Vale, Emilio. Sí, sí, sin problema, no se preocupe. Muchas gracias. Ah. Hola. Tenemos dos motos. Emilio, tranquilo, que estamos cubiertos. ¿Es una gorda encima? No. No es él el que va mal. Yo... Sí, pero tú no conduces, mal. O sea, yo pienso que me ahogo. O sea, pero ¿cómo vamos a ir con dos motos, cariño? Pero si esto parece un... No sé, un descapotable. Es muy raro. Vais en modo Indiana Jones. Sí. Una moto con el cacharro ese en el que se monta. La última de la segunda sidecar. Persona. A que parece que lleva un sidecar. Eso es un sidecar. Claro, se llama así. Ay, sí, cariño, sí, no. Llévame en el sidecar. Yo no me muevo. Pero no arranca la moto ahora de repente. Sí, se arranca. Es que queremos que sí, se abra sí, la puerta, pero no se abre. Es que a la puerta hay que acercarse, ¿no? ¿En serio? Sí. Y llamo al timbre, a ver. Uy, no.
No, que no se mueve, me está estancando. Ah, ahora sí. Ahora sí. Pues yo me cuelo. ¡Ay! Uy, ¿en serio? Tengo poca gasolina, ¿eh? Ya, qué raro. Si te llevas cargado con 16 litros, no te jodes. Estoy cargado, ¿eh? Bebé, no conduzca. Vale. ¿Cómo hacemos? A ver. No sé. La dejo en un sitio y vamos en la tuya. ¿En un sitio? ¿En qué sitio? Pues en un... No sé. Porque, a más que nada, porque si no tienes gasolina, no, claro. Pues marea. Es que tengo muy poca gasolina. Es que estoy... ¿Pero muy poca cuánto? Pocos litros, ¿eh? ¿Pero cuántos? ¿Pero qué te digo? 15. Madre mía, eres... qué pobre, macho. A ver. Venga, ¿qué hacemos? A ver... Tarde o temprano vamos a acabar. Vale, tú, sí, ya sé dónde vamos a acabar, pero tú sigue. Sopla. No, no puedo echar. ¿Por qué? No puedes. Es que está muy lejos, acércala más. Ah, sí, ahora sí. Es que me salía el músculo H de moverte en la camilla. Me podía mover, ¿eh? Has estado ya mareado. ¿Y qué me estás diciendo? Estás mareadísimo. Vale, entonces ahora yo tengo que pensar dónde dejamos una moto, ¿no? Sí. ¿La metemos ahí en algún garaje? Sí. ¿La tuya o la mía? Que me acuerde, ¿sabes? La tuya o la mía. Me da igual, pero una, aquí. A ver, a Maggie no le gusta dormir en un garaje que no conozca, ¿sabes? Bueno, dejo la mía, tú no te preocupes. Si que la quieres conducir tú, a Maggie, me da igual, ¿eh? No, así a mí me da igual, pero...
Pero... ¿Sí? ¿Qué? ¿Cambio de ropa o algo? Y yo, a mí me falta un móvil y estoy sin comer. Pues vamos al tequila. Venga, te marco. Sí, me marcas, pero es que estoy sin teléfono también. A ver si me va a llamar alguien. No sé. ¿Quién te va a llamar a ti, anda? Pues la pelirroja de esta mañana. La pelirroja de esta mañana. Pues esa te llamo que le dé por culo. Por gilipollas. Te hubiera llamado antes. Vamos ahí, comemos y. Luego ya, pues, vamos a por un teléfono para ti. Si tú quieres llamar a alguien, yo te dejo. Te lo estampo en la cara y ya está. Eso suena muy tóxico. Ya, no sé. Porque ya estoy harta de tantas movidas. No, conmigo no te pasan estas cosas. A ver, son cosas... ¿Cómo que no? ¿Con quién me ha pasado todo esto, cariño? Cosas agradables, simpáticas. Sí, agradables, sí, me ha encantado ahogar. De lo más placentero. ¿Qué no hagas eso? ¿Me da usted su permiso para aparcar aquí o...? Tengo que ir al parque. Sí, sí, donde no puedes aparcar, mira, yo te lo voy a avisar. Porque hay que poner. No parking, ¿no? Pues ahí no parking, porque ahí tenemos los nuestros. No parking. Vale. Claro. No como tú, que no pone nada. Debería de poner una foto tuya. Pues no, porque a lo mejor la gente quiere aparcar en mí, Cari. No quiero que aparquen en ti. Vamos. Uf, está a punto de besarte, ¿eh? ¿Cómo es público? ¿Eh? Madre mía. A ver, ¿quién hay aquí? Nadie. O sea, no. Buenas. Hola, Vince. Buenas. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Bombo? Buenas. ¿Sí, sí llevo las cintas y eso o no? ¿Sabes lo que me ha pasado? Que me acabo de despertar en el hospital, cariño, y he perdido el puto mando que me has dado. Sí, fue lo que me ha dicho Dani. ¿Lo dijo Dani? Sí. Ya, pues nada, pues que le ha cagado, ya está. ¿Qué te iba a decir nada más? Nada, no, de eso... Bueno, los demás en los días A William, ¿no? Ajá, entonces si no habla con él. De sí, eso... Ya hablo yo con él, pero ya no me pienso quedar con ninguno. Porque nunca me muero y resulta que hoy me he muerto. Bueno, no me he muerto, quiero decir que me he despertado en el hospital dos veces. Bueno, te presento a Will. Will Vince. Bueno, no sé. Ya nos conocemos. Sí, 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 del hielo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues mira, vale. Sí, era muy famoso. ¿Y de lo de hace rato y eso fue a dejar la cinta de las cámaras o no? Bueno, la policía me recibió muy mal. No he dejado nada. Ah, ok, vale. Porque eso sí se debe de enviar. Porque en base a eso yo no quiero tener problema con esas personas que vinieron a amenazar a Eduardo. O sea, a ver, Eddie. Que yo tampoco quiero tener problemas, pero lo puede arreglar y no arregla una mierda. Ok, si no, después hay que ver lo de las cámaras o con el jefe o algo así para llevarlas. Sí, pues hay que llevarlas porque yo no las pude llevar porque yo estaba hablando con Giancarlo pensando que no habían hecho lo que habían hecho y. Y bueno, pues Giancarlo, no, bueno, pues como que no... me acuerdo de él es que es un mierda, ya está. Ok, no, pero pues al final, o sea, yo vi todo, o sea, y si Eddie no te dijo, pues entonces... Pues no, Eddie pues, no me dijo nada porque no le deja hablar mucho, la verdad. ¿El Giancarlo? ¿Sí? Ah, pues no sé qué
qué ha de haber hecho, pero pues sí hay que checar eso de lo de las cámaras, porque yo estaba de servicio, yo estaba así tranquilo y yo no quiero tener tema con ni este, o sea, con ninguno de los que vino a amenazar a Eddie, ni nada. O sea, bueno, yo con ello llevaba la fiesta en paz. Pues ya, pues yo también, pero mira, pues la fiesta se ha acabado. Eso es lo que te digo. Correcto. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Will. Will Camel. Ah, ok, ok. ¿Y cómo van las mejoras allá en el... ¿En el Yellow? Yellow. Ah, bueno, pues empezaremos mañana por la mañana, yo creo. Ya tenemos. Ahora casi la dueña todo. Es una. Es mujer, ¿verdad? Sí, no, es. Ha sido siempre así. Yo soy el ¿Ah, sí? segundo jefe. Sí, Eli siempre ha estado conmigo. Bueno, ha estado ella vale, primero es que... y luego yo. Vale, es que sí, yo cuando recién entré a trabajar acá, conocí a uno del Yellow. Pero se llamaba Dominic, algo así, pero ah, después sí. vino Dominic. Y que lo habían sacado, ajá, por inactividad, pero estuvo bien. Y ya no, lo he intentado llamar y eso, y le dije, pues si te sacaron por eso, pues ve y habla. Pero yeah. pues ya no ha venido ni nada, entonces, yeah. ni idea. Sí, fue culpa mía, seguramente. Tenía que haber no, hablado pero, con pues él. Es... No, pero pues si no están, es como aquí... Hay en la base de datos. Ah, muchos, sí, claro, no sí, están. Sí. Es que es lo que hice. Sí. Nos vamos. Vale, nos vamos. Ahora ya sí eso como en el Yellow y. Sí, bueno, ahora te invito a comer algo. Ah, vale. Que Vince. Que yo te agradezco mucho esto, pero no quiero acordarme de ese tema porque me pone muy mal y ya mañana se arreglará. Ok, sí, o sea, ahí lo vemos mañana, si no te preocupes. Perfecto, muchas gracias. Sale, hasta luego. Hasta luego, Vince. Nos vemos, que estés bien. ¿Has echado perfume o algo? Pues un poco, por. Oh, hueles muy bien. Espera que te doy comida. Es que ya coge para los dos. ¿Me vas a dar de comer? Con tu mananita. Te voy a dar. ¿Me vas a dar? No de comer. Ah. ¿Me vas a hacer el avión? Bueno, si quieres que te dé de comer. ¿El avioncito o qué? ¿Te gusta eso? A ver, abre la boca. A ver, sí. ¿Quién se va a comer esto? Me voy a comer esto. Me lo quedo. ¿Qué le daré? Que no me quiero cabrearme más. No, no te cabrees. ¿Me lo vas a dar o...? Pues ese. O vamos al Yellow y ya cojo yo mis nachos. No, y... que no. ¿O qué me quieres dar? Pues no, te quiero dar agua y de nachos o pizza o lo que sea esto. Yo qué coño sé. Ah, ¿sí? ¿Has sido un niño bueno? Seguro que ha sido bueno. Sí. Pues mira. Ah, me tengo que agachar al suelo. Sí, porque no voy a dejarte. A ver si voy a ser. ¿Te dejas? Soy tú. Porque estás muy lejos. Bueno. A ver si voy a ser tu. Gatita. Bueno, yo mientras voy comiendo, lo doy. Igual, vale, como cinco antes de darte. Solo me has dado agua. Bebida, ya, sí. Pero no, porque mientras estoy comiendo yo. Ya te vale coger agua, ¿eh?
¿No podías coger aunque fuera una cerveza o algo? Pues no, agua, porque he perdido todo. Hagas eso. Es que no sé por qué haces eso todo el rato. Estar en el suelo la comida también. Te juro que lo he intentado. No. Ah, ¿que también tenéis nachos? Pues claro, pues ¿qué vamos a tener? Pues aquí, pues esto me explica. Me he equivocado. Ya. Bueno, ¿que dónde vamos? ¿Vamos a por un móvil para mí? Sí. Lo que pasa es que tengo que sacar pasta también. Que no, que se paga con tarjeta. ¿Sí? ¿Se puede pagar con tarjeta? Sí, que ya he ido yo antes. Ah, es que... eres muy lista. Sí. Nena. No, soy muy lista no, soy muy tonta. Porque si no, no estaría allí todos los días. Un poquito, sí. ¿Dónde? 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 No me jodas, no, es que no tengo llaves. Y si no va a pitar. Yo te marco dónde es, si no sabes.